Haití, tantas veces mencionado y reconocido en todo el mundo, es que su situación de pobreza y exclusión es muy evidente, producto de los grandes desastres que ha sufrido la isla en estos últimos años, que lo han trasladado al borde de la miseria. En medio de toda esta dura realidad están los jóvenes que luchan día a día por salir adelante de la mano de personas generosas que piensan que un Haití diferente es posible. Como el hogar Maurice Sixto, que acoge a niños y niñas que en muchos casos tienen que trabajar y estudiar. Estas son algunas historias de vida que nos invitan a luchar juntos por un mundo más justo y más humano. Desde que nací, mi papá murió. Mi mamá no podía mantenernos. Tenía un amigo. Mi amigo me hospedó en su casa. La situación socioeconómica de familia es difícil. Es una situación muy difícil. Son niños que provienen de familias generalmente muy pobres y por lo mismo no son bien tratados. Pues no responden a sus necesidades básicas como la alimentación, la educación y la salud. Aquí reciben un acompañamiento a nivel de salud, educación y otros. Mi trabajo consiste en dar acompañamiento psicosocial a los niños. Realizar los datos sociales específicos y dar una educación segura. Otra actividad es establecer contacto entre las familias que los acogen y las familias biológicas. Damos seguimiento a los niños que van a otras escuelas y damos conferencias de formación sobre diferentes temas. Yo no puedo explicar todo porque yo hago parte de la sección que se ocupa de la formación psicosocial. La sección que se ocupa de la educación tiene otros problemas muy diferentes. Aquí más bien nos ocupamos de los problemas que hay en las familias que acogen a los niños. Muchas veces nos vemos obligados a negociar con las familias. No podemos quitarles a los niños para meterlos aquí. Hay que negociar hasta llegar a un trato. Son muchos. Yo no puedo hablar por los demás. La ayuda que necesita la institución. Yo pienso que la institución necesita de ayuda financiera para que funcione. Tenemos necesidad de alimentos, faltan los medios para la construcción de un campus para la institución. Si el padre Miguel estuviera, les hablaría de muchas cosas más. Mm-hmm.
Yo no puedo explicar la filosofía de la persona que fundó la institución. Solo sé que se trata de dar un desarrollo a los niños, lograr educar y formar a los niños cuyas familias no lo pueden hacer, porque no tienen dinero para responder a sus necesidades. Eso es. Tenemos muchos problemas sociales graves. Hay muchos niños de la calle que no van a la escuela. La violación de mujeres, que es un problema social muy grave. Pienso que tenemos necesidad de formación y de educación. Yo no tengo una idea política de otras cosas. El mayor problema que tiene el país radica en la educación. Haití tiene actualmente elevados índices de analfabetismo a nivel nacional, tanto en lo urbano como en lo rural, y resulta muy difícil de superarlos a corto y mediano plazo. A nivel nacional, tenemos con una cifra precisa, 49% de analfabetas en el país. Y en el departamento es un 3.11%. Es diferente aquí y en Jacmel porque beneficiamos a la presencia de una organización internacional que se llama Plan Internacional para la Educación, que trabaja mucho en el departamento y también en Jacmel. Hay muchísimos alumnos que son escolarizados, por eso baja el porcentaje en el departamento. Con el esfuerzo solidario de algunas organizaciones, se ha logrado mejorar una parte de esta realidad, pero también se requiere la consolidación de otras propuestas educativas, como las que nos explica el padre Rocher Jean-Baptiste. Como coordinador de alfabetización, mi trabajo consiste en coordinar a través del departamento todas las actividades en el cuadro de la alfabetización. Tenemos en el departamento 13 comunas. En el departamento hemos previsto 93 puestos o centros de alfabetización para el departamento. No pudimos lanzar sino algunos en 3 comunas solamente. Falta de material un poco y contratiempo. Los campesinos para organizar en el terreno son lentos, eso toma muchos tiempos. Hay que contar también con los tiempos de lluvia o no, las ocupaciones de los campesinos, los participantes, etc. Todo eso constituye un conjunto que atrasa el trabajo. Por eso podemos decir, dentro de 10, 15 años se puede borrar definitivamente, pero es un trabajo lento. Lento porque los participantes no se presentan diariamente, no son regulares por todo eso. En las campañas también, pero faltaban también motivaciones. Motivaciones porque los participantes, su preocupación primero es nutrir a la familia, trabajar para la comida, etc. Y todo eso le quita tiempo y no puede medir la importancia grande que representa la saber leer y escribir. Hoy en día, las elecciones,
otros factores contribuyen a concientizar, a sensibilizar los campesinos para que aprendan a leer y a escribir. Especialmente aquí en Guanamente, como el centro comercial del departamento, el pequeño comercio y también las organizaciones no gubernamentales que acompañan muchos grupos de campesinos para los microcréditos. El número reducido de personas capacitadas profesionalmente para emprender pequeñas o grandes iniciativas productivas hace más arduo el trabajo en el afán de lograr un mejoramiento económico y social en el país, pese al esfuerzo del gobierno de apoyar al sector educativo. Primero, es hace como casi 10 o 15 años que la educación nacional pone un acento serio sobre la educación. Faltaba escuelas, faltaba. Y hoy en día hay más o menos un liceo y varias escuelas primarias en cada común y casi en todas las campañas, hasta en la montaña. Pero no hace muchísimo tiempo. Es una explicación de esto. Y cada año, las instituciones que sean iglesia católica, otra y confesión religiosa, seguían trabajando en la alfabetización, pero de manera un porcentaje pequeño. Es decir, que la cosa se va lentamente. La razón más importante es que faltaba escuelas. Aquí, como ustedes pueden dar cuenta, que es una población inmensa. Muchísimos jóvenes. Es verdad que hay muchas escuelas primarias, muchas escuelas secundarias, pero después del siglo secundario, hay nada, ninguna perspectiva para el futuro, para los jóvenes. Es un imperativo que haya aquí, en el departamento, una escuela técnica para acompañar, para crear un futuro con esperanza a los jóvenes que esperan, que lo esperan, que lo piden, que lo buscan. Pero ahora hay la zona franca, que buscan la maniobra, sí. Pero no lo tiene, lo prepara ellos mismos en la zona franca. Y a un cierto momento me propuso de ayudarme a lanzar la escuela porque entendían ellos que es una necesidad grande. Como ahora no hay nada y las escuelas no preparan a los ciudadanos a fructificar la creatividad, la imaginación. La escuela tiene también una ambición, es acompañar a los más inteligentes que salen que saldrán de esa escuela, que se organicen en su común sucesiva para suscitar, crear actividades. Nuevas empresas. Nuevas, exactamente. En las comunas, a partir de lo que tiene como material local. Por ejemplo, trabajar en la cocina, como los elementos alimenticios que hay, crear. Trabajar en la artesanía, por ejemplo. Y acompañar en la agricultura, quiere decir por lo menos cultivar legumbres. Para el futuro, que la alfabetización se siga, porque es muy importante.
importante para acabar definitivamente con el analfabetismo. Segundo, después de la alfabetización, quiero decir, después de saber leer y escribir, acompañar a los alfabetizados como en la etapa que llamamos post-alfabetización, acompañarlas en las actividades cotidianas que hacen, sea en la agricultura, que sea como carpintero, que sea como comerciante, etc. Un carpintero que sabe fabricar una mesa con una pata. Bueno, ahora, ya que está una persona alfabetizada, sabe medir y ahora puede construir, fabricar una mesa correcta. Muy importante, sobre todo la alfabetización. Una persona que no sabe leer y que no está alfabetizada o que no sabe leer y escribir es una persona frágil. Y como es una persona frágil, también rinde la sociedad frágil, porque son ellos los campesinos que se encargan de la economía del país, sobre todo las mujeres. Y creo que todo lo que se llama desarrollo en este país debe pasar por la alfabetización. Lo que yo quisiera decir no depende de usted. Es que me duele mucho de lo que no puedo lanzar hasta ahora a la escuela. Que la sola, la única que existiera en el departamento casi, o en la zona, la escuela técnica, al servicio de los jóvenes que son muchísimos. Aquí, no solamente aquí en Guanamente, sino en Capotillo, Motoganizé, otra comuna, Jean de Nantes, Dilea, Acule de Pin, hasta Caris. Bueno, eso nos duele. Y no soy el solo, lo único que piensa así. Hay muchos otros que piensan también. Oyendo estos testimonios, uno piensa que Haití es un país que no levanta cabeza, que no tiene remedio, que pareciera adscrito a la lista imborrable de la mala suerte, pero no. El pueblo haitiano es un país que no se rinde. Lo que me da alegría es cuando reconozco que Jesús murió por nosotros en la cruz y que va a regresar a llevarnos. Eso me hace feliz. Quiero pedir al mundo un espíritu de solidaridad, no solamente para Haití, que es un país bonito, que es rico, podemos decirle, en su natura, todo lo que constituye este país. Es una riqueza. No podemos trabajar solo, pero con la ayuda de la gente y también que nos ayuda a desarrollar este país, a crear trabajo para la gente. Porque nosotros trabajamos con niños, pero nuestra gran inquietud es después de nuestro trabajo, porque ellos no encuentran un trabajo. Entonces siempre regresan para decirte, padre, yo tengo tal problema, padre, quiero ir al hospital, no tengo dinero, padre, quiero comer, pero no tengo cómo comer. Entonces la gente viene a ser dependiente de uno, pero aunque uno quiere salir de este círculo, pero a veces es muy difícil porque se nota y se ve que la gente tiene la necesidad, la gente necesita algo. Entonces, trabajo, que vengan a crear trabajo con nosotros, a desarrollar
las riquezas que tenemos, las playas, la naturaleza, todo lo que tenemos, eso que necesitamos. Ayúdanos a pescar, no darnos comida, pero ayudarnos a pescar, a aprender a pescar, es lo que necesitamos. ¡Vida misionera!